Compañeras y compañeros, bienvenidos. Están en su casa, en la casa de los mecánicos, en la casa de los trabajadores. Hoy tenemos el gran, inmenso orgullo de que las 62 organizaciones sindicales peronistas de Capital Federal hayan elegido nuestra casa para poder hacer este anuncio tan trascendente. Quiero, antes de decir unas breves palabras, agradecer la presencia del Consejo Directivo Nacional de la CGT, encabezado por nuestro secretario general, el compañero Hugo Moyano. Agradecer también la presencia de un amigo de los trabajadores, de un hombre de una relación muy intensa y profunda con el movimiento obrero, que es el compañero Julio De Vido. También agradecer la presencia de entidades empresarias, de distintos funcionarios, subsecretarios y secretarios del Estado Nacional, que han venido a participar de este importante evento. Hace un año, cuando se creó las 62 organizaciones de Capital Federal, nos propusimos como uno de los objetivos la construcción de un espacio político para poder construir en Capital Federal una historia diferente. Para eso nos reunimos con ustedes, los trabajadores, y empezamos a soñar juntos cómo traccionar ese espacio, cómo empezar a ver de cambiarle esta fisonomía a la Capital Federal, de las políticas fashion, de las bicisendas, y transformarla en una política de verdadera transformación que haga en la ciudad de Buenos Aires y pueda traccionar en la ciudad de Buenos Aires la misma política que se tracciona del gobierno nacional, de un proyecto nacional y popular con equidad social, con equilibrio social, con producción, con trabajo, donde todos tengamos la oportunidad de poder desarrollarnos. Hablábamos en esos comienzos de que como ciudadanos y como trabajadores debíamos tomar un compromiso, que ya no nos podíamos quedar sentados en una silla lamentándonos por lo que nos pasa, que nadie va a venir a hacer lo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Y nos levantamos y empezamos a caminar. Y en ese caminar fuimos construyendo un espacio que hoy vamos a poner en manos de un compañero que va a ser nuestro representante en nuestro proyecto político en Capital Federal. Después el anuncio lo hará como corresponde el compañero Alejandro Amor, pero todos sabemos de quién hablamos. Ahora, tampoco va a ser un camino fácil, porque, como decía el general, el enemigo de la patria siempre está agazapado. Y el enemigo y los enemigos del proyecto nacional y popular no descansan. Y justo hoy, o casualidad, salen estos titulares. Y esas son las piedras que vamos a tener que sortear durante nuestro camino. Nos van a querer minar el camino que el movimiento obrero, junto con los dirigentes del Partido Justicialista, el Frente para la Victoria y todo lo que soñamos con ese país que Néstor Kirchner
empezó a transformar en el 2003 y que hoy le toca a nuestra presidenta consolidarlo y profundizarlo en los años que vienen. Por eso tenemos que estar muy convencidos y tenemos que recorrer ese camino estando orgullosos de lo que somos trabajadores, que somos dirigentes que representamos a la gran mayoría del pueblo argentino. Y nosotros como trabajadores le pedimos a todos ustedes que nos comprometamos y que demos todo por este proyecto, porque es la última oportunidad que vamos a tener en este país de consolidar la verdadera justicia social. El 2011 no es un año más, es un año trascendente para el destino de nuestra República. Por eso siempre decimos que no son tiempos ni para tibios ni para distraídos, que son tiempos para poner todo lo que tenemos arriba de la mesa, para enfrentar las cosas con convencimiento, que no vamos en contra de nadie, que vamos con la ilusión de construir un país mejor y que la capital federal no está excluida de la Argentina. Es un territorio que necesita implantar un modelo de equidad social. Por eso, compañeros, para terminar, tenemos un camino largo que recorrer. Y vamos a recorrerlos orgullosos de lo que somos, con el pecho inflado, con la frente en alto, levantando nuestras banderas, las banderas del trabajo, la bandera de la dignidad, la bandera de la solidaridad, las orgullosas banderas de Perón y Evita, las banderas de la justicia social. Gracias, compañeros.